Comisión de Conciliación ha terminado un trabajo muy lindo. En 12 regiones del país ha reunido comunicadores, gente buena, gente sencilla, con un elemento común, todos enamorados de una Colombia reconciliada y en paz, pero buscando el lenguaje y los medios de hacer que ese amor que se lleva por dentro se transmita a muchos y llegue a ser parte como del imaginario colectivo de los colombianos. Una vez más, el trabajo con la Comisión de Conciliación Nacional nos permite llegar a las regiones de Colombia para materializar la reconciliación y la construcción de paz en comunidades que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. Los 12 talleres realizados se suman a otros proyectos adelantados durante el 2018. Actividades que permiten un trabajo continuo por parte de la Comisión y de la CAS en los territorios, contribuyendo así a la sostenibilidad de la cooperación. Fueron también espacios de encuentro y de diálogo desde la oportunidad de construir, desde la oportunidad de discursar, desde la oportunidad de dialogar sobre temas tan importantes como cómo a través de la comunicación se puede empezar a transformar una región y por ende el país. Hemos tenido un público muy variado, por eso para comenzar con ese trabajo en un tema de comunicaciones era necesario crear una base común, tener un conocimiento básico para que esas personas puedan realizar ese trabajo en su vida cotidiana, en su comunidad, en la organización que representaban. Al comenzar cada uno de esos talleres, hicimos un análisis de la realidad, porque únicamente de esta forma podemos construir esas piezas que no se quedan en la superficie, sino que realmente sean capaces de afrontar esas problemáticas que encontramos debajo de esta superficie. La narrativa audiovisual fue uno de los temas que se utilizaron en los talleres para la comunicación. Establecimos informativos, crónicas audiovisuales, pequeños relatos audiovisuales, mensajes donde trató la reconciliación, la paz, se vendieron las regiones y podemos fusionar ese gran interés que tiene la gente que nos acompañó a lo largo y ancho de estos 12 talleres en el país de cómo comunicar la reconciliación y paz a través de un medio audiovisual. Apelar a esa ubicación, a esa historia, a la construcción, a comparar etapas, les ayuda también a mostrar ingredientes que son claves para la reconstrucción, para repensar el territorio y la necesidad de repensarlo en un contexto más amplio. De alguna manera es también darles ingredientes que les permitan valorar su propio contexto. Conociéndonos, trabajando en equipo, viviendo mucho más esta realidad y ahora llevando lo que nosotros hemos aprendido, sé que vamos a ir poco a poco consolidando este trabajo sobre la reconciliación, sobre la paz de nuestro Arauca. Pues es un taller enriquecedor que nos ha permitido conocer un poco más acerca de la labor que tiene el comunicador y la manera en que debe expresar y transmitir las ideas acerca de la paz y de todo este proceso que se está viviendo en el país. Me deja un amplio conocimiento, mejoro lo que tengo y va a permitirme estructurar el programa que venimos desarrollando en Radio Buenaventura. Creo que la parte estructural nos permitirá entonces revisar los contenidos y saber llegar mucho mejor al público. Quise aceptar la invitación a este taller regional de comunicadores para la reconciliación y la paz porque me parece que desde mi oficio como sacerdote, desde la misión que la Iglesia me ha encomendado, tenemos un papel muy importante en la construcción de un país reconciliado y un país en paz. Desde la misión que desarrollamos los sacerdotes en cada una de las parroquias, podemos ir trabajando un poco en el cambio de mentalidad, en la construcción de un lenguaje que nos lleve a la construcción de la reconciliación y de la paz. Un taller excelente porque nos da la oportunidad y nos da herramientas para nosotros poder
comunicarnos de una manera más amplia, más veraz y objetiva. Como un acuerdo con la Comisión de Conciliación Nacional, hemos visto que la comunicación es un elemento muy importante para visibilizar la realidad que pasa en el sur occidente del Chocó, y diseñamos unos talleres de comunicación popular. En ese sentido, hemos formado unos 25 comunicadores populares y ellos informan desde el territorio el acontecer cotidiano en sus aspectos negativos, pero también en lo bueno que tiene esta gente de acá del Chocó. Una de las cosas que ha marcado muchos de los territorios de la diócesis de Buga, sobre todo en la parte rural, ha sido la violencia. Y poder entrar con este taller para comunicadores de la reconciliación y la paz es mostrar y permitirle a la gente ver que la Iglesia está dando su aporte al proceso de paz y de reconciliación en Colombia, a través de sembrar esa semilla, de desarmar el lenguaje, desarmar las acciones y poder mostrarle que hay otras posibilidades, que en medio de cosas o personas tan diversas que podemos estar formando un grupo, podemos juntos unir y construir algo nuevo. Pero me llevo muchas reflexiones. Realmente, como comunicadores, tenemos una responsabilidad muy grande, y la más grande es desarmar el lenguaje, es empezar a mostrar lo positivo, a hablar en positivo y a dejar atrás los estigmas del conflicto y de la violencia que tanto daño le han hecho a nuestro país, sobre todo cuando se trata de vender la mejor imagen de Colombia hacia el exterior, porque nosotros conocemos los fenómenos, pero afuera no los conoce. Y si nosotros no le damos el contexto adecuado, pues seguramente vamos a seguir cargando con ese estigma que tienen todavía en algunas regiones del mundo. Lo que se haga con la palabra es decisivo, entonces me parece que este esfuerzo comunicativo por dotarle de 1000 herramientas, por fortalecerlo en muchas dimensiones, resulta crucial en el intento de fortalecer esas comunidades, de empoderarlas, de ayudarles a recuperar su palabra, su capacidad de ver, de contar, de relacionarse, de mostrar no solo un largo listado de peticiones, sino una gran cantidad de fortalezas y una gran cantidad de iniciativas de las regiones. Para agradecerle la invitación a estos talleres que nos van a permitir y nos dan herramientas, porque aquí nos dan herramientas para seguir construyendo. Aquí nos llevamos unas herramientas y unos lenguajes que nos van a permitir entregárselos a la comunidad. Debemos decir, y desde el corazón, gracias a la Konrad Adenauer. Siempre ha estado a nuestro lado, con mucha generosidad, atenta a multiplicar este trabajo de reconciliación y paz que en múltiples sectores de la vida nacional realiza la Comisión de Conciliación.